Hi, my name is Tyler Fornes, and I am the co-host of The Good, the Bad, and the Hunky here on the Voice of Wrestling Podcasting Network. Every week, my co-host Fred Moreland and I discuss all the happenings of All Elite Wrestling and everything going on in the universe of Tony Khan. We talk about Dynamite, we talk about Rampage, and we will talk about Collision when the time comes as well, along with all the appearances outside of AEW from all the best talents in All Elite Wrestling. This is one of the more cohesive wrestling companies in the entire world, and we discuss every intricacy about it, including the unique booking of Tony Khan that is both a huge positive and a major detriment. Check us out every single Thursday here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Gente bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers. Estuvimos ausentes un rato, me disculpo, entre trabajo, luego se vino una cuestión familiar personal, luego yo me enfermé de gripa, luego las navidades, luego más trabajo, una locura, ¿no? Pero ya estamos aquí justo a tiempo para cerrar el año y por supuesto para hacer el previo de Wrestle Kingdom 2024, que no es el cartel más suculento, pero hay muchos chismes rodeando no solo New Japan, sino como que la industria en general. Sé que hubo demasiados chismes estos últimos meses gracias al señor Phil Brooks. Entonces, poco a poquito iremos campechaneando varios temas. Por lo pronto, para hablar de todo eso, ya saben, aquí está el buen Abraham. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos vivos, saludables por el momento. Y yo no sé cómo tú dices que esta cartelera no es suculenta, la de Wrestle Kingdom, cuando tenemos al gran Sanada en el evento estelar. Un Sanada que cuando tú ves sus entrevistas sobre esta lucha, él como que no habla de Naito, no da emoción. Entonces Naito se preocupa más por hacer el roll call. Como que estas dos personas no están, parece que no se acuerdan que tienen un evento estelar en la semana que viene. Pero son cosas que pasan en la vida, en Navidades, uno se lo coge suave, aunque tenga la lucha, una de las luchas más importantes del año en una semana. Sí, casual, o sea, casual, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo lo entiendo, porque yo hago cosas así en mi trabajo. Cuando, ¿verdad? Cuando son fichas de Navidad, después uno lo coge más lento, trabaja menos. Son cosas que pasan, tú sabes. Porque un campeón no puede hacer eso mismo. Por supuesto, ya, ahorita ya es tiempo de echar la hueva. Y Sanada sabe, ¿no? Sanada sabe. Ha echado la hueva casi todo el año, pero bueno, un poquito más al final. Al final no pasa nada. Digo, al fin y al cabo, él sabe que tiene toda la industria apoyándolo, ¿no? Después de todo. Perdón, que se quedó fuera de los Tokyo Sports Awards 2023. Que es algo inédito, dado que esos premios son como pura grilla. Es decir, no es que sean votados por así periodistas que quieran premiar lo mejor, sino que le dan un premio al de New Japan, le dan un premio al de All Japan, luego le dan un premio a Stardom, luego le dan un premio a tal empresa, a Noah, o sea, como que lo reparten, ¿no? A pesar de que no sean lo mejor, por ejemplo, la lucha del año fue el Gran Muta contra Shinsuke Nakamura, ¿no? En Noah 2023. Y por ejemplo, Keno ganó un premio de Fighting Spirit, Yuma Oyagi ganó el premio de la técnica. O sea, le ponen premios pedorros nada más para dice que hacerse, no hacerse tanto güeyes, ¿no? Y Sanada, que normalmente al As de New Japan gana algo, ya sea mejor lucha
o el Outstanding Performance, como el mejor luchador, o luchador, el MVP del año. Siempre el campeón o el que fue el campeón de New Japan durante el año recibe algo. Aquí Sanada no ganó ni madres, ¿no? Y eso es, pues es una muestra de que sí, ha sido un campeón terrible el buen Sanada. Pero vamos, vamos paso a pasito. Y no solo vamos a hablar de New Japan, tenemos más temas, tenemos AEW, tenemos un poquito de CM Punk, Noah, shalala, pero vamos a comenzar con el previo de Wrestle Kingdom. Ya saben, como siempre, se va a llevar a cabo el 4 de enero en el Tokyo Dome, y en el kickoff va a ser el New Japan Rumble, ¿no? El Battle Royale para determinar a los retadores por el King of Pro Wrestling, que ya sabes, es un mere que tenga, entran unos, de repente hay alguna leyenda, ¿no? Y al final lo que entiendo es que se van a quedar cuatro, ¿no? Los cuatro que queden al final se van a enfrentar en el New Year's Dash para determinar quién es el campeón de este cinturón pedorro. Así que bienvenido, Chi. Este es tu espacio en la Ah, cartelera. no. Chingado. Taichi, tenemos Ah, tu espacio. no puede ser. Taichi tan buen año que tuvo. Sí. Pero eso es parte de la cosa interesante de esta cartelera, que yo no sé. Quién sabe, esperemos que sea así. Que este sea el último año, yo creo que va a haber como un movimiento entre los estelaristas y las luchas grandes, porque yo creo que se van a estar moviendo hacia abajo algunos de estos luchadores para dar más oportunidades a los nuevos. Porque como un Ospreay, creo que se va a ir, Moxley no va a estar, Tanahashi puede ser que baje aún más su rendimiento, especialmente porque ahora es el gran presidente de New Japan. Así que quién sabe si en estos topes vaya un movimiento. Sí, es decir, que el año que solamente el año que viene pienso que puede ser que tengamos un movimiento estelar que no estamos esperando ahora, que Sí, no estamos viendo ahora. de acuerdo, sí, como creo que un mejor complemento es lo que menciona Abraham para iniciar este previo, es ese, que realmente el 2023 fue un año de transición para New Japan y están intentando muchas cosas. Se nota como el ímpetu por apoyar a la juventud, por apoyar a otros luchadores nuevos. Porque durante la pandemia, ese fue uno de los problemas, que se sentía yo un poco estancado, sobre todo el evento estelar, eran las mismas personas, Okada, Naito, metieron a Evil y fue un desastre, ¿no? Estaba por ahí Takagi, Ospreay, pero en general Sí, son lo como sé. las mismas personas, las mismas personas, y por ahí se empezaba a sentir un poquito de Jay White, por supuesto, empezaba a sentir un poquito de repetición, repetición, repetición. Entonces, pues con toda esa nueva camada de Young Lions que ya están graduados, ¿no? Con todos esos luchadores que vienen de Reino Unido y también de Estados Unidos, pues están comenzando un poquito a intentar cosas interesantes. O como lo podemos ver en la primera lucha per se de la velada, que es por el campeonato junior en parejas, Catch 2-2, TJP, Francesco Akira contra los Bullet Club War Dogs, Drilla Maloney y Clark Connors. Que esta va a estar buena. Francesco y TJP son excelentes. Connors y Drilla Maloney, como que tiene un estilo no tan mega vistoso, pero son buenos, ¿no? Y creo que Maloney sigue mejorando. ¿Tú cómo ves? Sí, pues ya él totalmente ya está acostumbrado al estilo de New Japan, porque cuando él empezó había, por lo menos de mi parte, había duda cuando empezó en el torneo de los Super Junior, pero ya él está aclimatizado. Me gusta el equipo con Clark Connor. Hasta hemos hablado en el pasado de cómo ellos se formaron. Perfecto, la razón por qué se unieron. Sí. Esta lucha es una repetición, ¿verdad? Esto es algo que lleva a cola desde el torneo de los Super Juniors. Lucharon otra vez la lucha, ¿verdad? En el torneo de equipo de Super Junior. Así que vamos, estos son dos equipos probados que han hecho de todo y seguro es la manera perfecta de empezar la velada, Sí, de acuerdo. además de Rambo. De acuerdo. Y realmente vienen arrastrando cierto pique desde aquel torneo de Best of the Super Juniors, ¿no? Ahora, si hay desventajas, esto es que ya se han enfrentado, que no es a lo mejor una lucha fresca, pero bueno, creo que está bien para comenzar la velada. Y muy merecido tener a TJP y a Akira, que han sido de los mejores luchadores, en mi opinión, de la empresa. Después, la segunda lucha es por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. contra Hiroshi Tanahashi. Que Una esta. lucha fresca, nueva, no la hemos visto antes.
Yo creo que ese es como que el tema de este Wrestle Kingdom. Es como que yo creo que hemos visto esto antes. Sí, ese es Este, un problema. de seguro va a ser buena porque es Tanahashi y es Zack Sabre. Ellos pueden luchar bien con los ojos cerrados. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres volver a ver No, esto? Ahí está la pregunta. quiero. Es que mi problema es que aparte estos dos, yo no siento que tengan mucha química. O sea, sí han dado buenas luchas, ¿no? 3 estrellas y medio, 4 estrellas máximo. Para mí, mi máximo ha sido 4 estrellas, ¿no? Pero hay algo como entre estos dos que para mí no fluye, ¿no? Hay una química palpable. No, hay algo que les hace falta a sus luchas. Y ahora, si agregamos que Tanahashi, pues ya va de salida, ya cada vez está más jodido, ya se nota que pues ya no le da el cuerpo. Ahorita ya es el presidente, entonces pues quién sabe qué onda. Por otro lado, a lo mejor es un contrario, en el sentido de que Zack Sabre Jr. ha tenido un año espectacular, ¿no? De los mis, para mí, de mis luchadores favoritos del año. Es cuántas veces ha sido. 16 defensas ha hecho de este campeonato. Ha sido muy atractivo todo lo que ha hecho, cosas distintas, luchas distintas, todo tipo de oponentes. Ha sido excelente, excelente el año de Zack Sabre Jr. Entonces, pues podríamos decir que esto va a estar bueno. La verdad, yo no me emociona por esto, de que sus luchas, siempre que las veo. O sea, las 40.000 que han tenido, ninguna se me ha hecho memorable. Todas se me han hecho, pues, buenas, pero como que le hace falta algo ahí. Entonces, no estoy muy emocionado. Un detalle interesante de Zack Sabre es que él oficialmente dijo: yo me quedo con New Uf, Japan. bendito Él va a sea. ser de los extranjeros que se queda, así que no hay que tener miedo, por lo menos por un año más, de que el tío Tony o el tío Triple H se lo lleve a otros lugares. Bendito sea, bendito sea. Ah, y agregar algo, también lo bueno para mí es que va a durar 15 minutos porque la estipulación del campeonato. Y Sí. porque algo que sufrían mucho esta rivalidad de sus luchas anteriores era que duraban demasiado. O sea, se iban a los 30 minutos y ya era aburrido. Entonces creo que esto de los 15 pues le va a ayudar definitivamente. Después tenemos a una lucha mano a mano. Yo Tatsuji contra Yuya Uemura. Este, digamos, yo creo que va a ser un showcase de. Nuestro próximo as, nuestra próxima gran estrella. Yo Tatsuya, ya lo hemos dicho, es tremendo, maravilloso su arsenal, su carisma, su personalidad, su presencia. Este vato va para arriba. No me sorprendería que el próximo año sea estelarista de Wrestle Kingdom. A lo mejor Abraham aquí gana la lucha y reta a Naito o reta a Sanada o a quien sea, ¿no? Al final de la velada podría. Esa me parece Sí. una posibilidad. O sea, haciendo como ecos de aquella vez que Okada regresó y retó, aunque bueno, eran circunstancias distintas. Y Yuya Uemura, ¿tú cómo lo has visto? Tiene menos tiempo de haber regresado a New Japan, se unió a los Just Five Guys y siento que no ha hecho tanto ruido, como que le ha costado un poco más. Sí, es que él también solamente ha estado envuelto en luchas en equipo. Sí. Esta es literalmente su primera lucha mano contra mano desde que regresó. Así que ahora es que vamos a ver qué puede hacer, qué puede dar, y va a estar contra Yota Tsuji, que, como tú dijiste, es inevitable tú no amar a este hombre. Y Yuya, pues, es que no se ha visto tantísimo tampoco, por eso es que no podría juzgarlo mucho. Que prefiero juzgarlo después de esta lucha para ver qué puede dar. Porque puede pasar el caso de Ren Narita, que impresionó un poquito en luchas en equipo, tuvo dos o tres luchas buenas de sencillo, en siete, mano contra mano, y después ya es un caso perdido para mí. Porque hay algo que le hace falta a Ren Narita, pero vamos a ver cómo le va a Yuya. Esta lucha es de la que yo tengo un checkmark, y yo creo que dependiendo del resultado de esta lucha, así como tú dices, creo que puede que sea que tenga ecos para el próximo Wrestle Kingdom, por lo menos en el caso de Yota Tsuji. De acuerdo, de acuerdo. Y ojalá también Yuya Uemura nos vuele la cabeza, ¿no? O sea, es muy importante y muy Sí. necesario también para esta empresa, con tantas fugas de talento y tanto desmadre, pues que Yuya esté a la altura de lo que se espera de él. Después, la cuarta lucha, tenemos igual una lucha especial. Especial, no sé de qué tiene, pero. Kaito ¿Cómo que Kiyomiya y de Ryohei Oiwa contra Evil y Ren Narita. Perdón, Kaito Kiyomiya y Shota Umino contra Evil y Ren Narita. No sé qué onda que pusieron. ¿Qué me dices de esta lucha ahora? Es especial, Umino está molesto porque Ren Narita lo traicionó
y se fue con la casa de la tortura. Y pues Kaito, él fue a buscar a su amigo Kaito para que lo ayude a darle, porque acuérdate, cuando tú luchas contra la casa de la tortura, es uno contra cuatro, cinco, cuatro, cinco, no me acuerdo. Se fue. Pero esta vez con su amigo Kaito. Todavía los otros son más, no sé cuál es la estrategia. Tal vez tienen que buscar a otra persona más. Pero esa es como que la lógica de esta lucha. Umino quiere revancha y se buscó a alguien que lo vaquee. Y aquí hay dos Yo sé cosas, que ¿no? Tú dime. estás emocionado, ¿verdad? Estoy así, No, más que o yo menos sé que emocionado. Más o menos. Es que yo me no sé. emociona en el aspecto de tener a Kaito que yo miro otra vez en New Japan, que le den un spot en el cartel cuando dejaron a tanta gente fuera. Me emociona porque creo que ya merece que lo contraten. O sea, y me gustaría por su bienestar, ¿no? Que ya se salga de Noah y que lo contraten acá. Claramente aquí hay algo, si no, no lo estarían trayendo tanto. O sea, claramente Sí. aquí va a pasar algo. Y también hay cierta excepción de que siento que esta no es la lucha, la mejor lucha que le pudieron haber dado a Shota Umino, que claramente está alguien en que tienen muchas esperanzas de que sea un as, alguien que con el que estuvieron intentando, les costó trabajo, pero finalmente en el G1 Climax como que mostró más personalidad, después tuvo esa gran lucha contra Will Ospreay. Entonces, creo yo que pudo haber tenido una lucha mejor, pero a la vez esto Abraham, a lo mejor le ayuda a cementar como esta faceta de super babyface tipo Tanahashi, ¿no? Porque al fin y al Sí. cabo va a ser una lucha del bien contra el mal, literalmente, ¿no? Donde le van a buchear a Rey Narita y a Evil, y Shota Umino va a intentar como vencer todas las adversidades. Entonces, desde ese lado, a lo mejor no es mala idea. Yo pensé que iba a ser originalmente Umino contra Narita, pero por la cuestión, me imagino también de poner más personas en la cartelera, pues no me sorprende que se convirtió en una lucha en equipo. Es interesante como tú hablaste de Kaito, es como cuando tú tienes un amigo que está con una pareja que no le va bien y tú estás como que con esperanzas de que se dejen y que él encuentre una mejor persona. Yo creo que es así que uno habla cuando Kaito está con Noah, que tú dices, ustedes dos no pueden estar juntos, ustedes dos, esto es muy tóxico, hay mejores opciones. Entonces él sale con otras personas y tú dices, ¿verdad que es mejor? ¿Verdad que sientes algo diferente? Y yo creo que estamos en ese momento con Kaito. Él está saliendo, está experimentando. Y ya que el Muto no lo llevó a WWE, yo creo que New Japan puede ser una opción. Porque vamos, lo que hacen Noah y lo que hacen New Japan no va a ser tan diferente. Así que yo no sé, yo me iría donde hay más exposición y más dinero. Muy bien, pues a ver qué pasa. Yo, en la siguiente lucha es una de las grandes decepciones del cartel. Es de esas luchas que no me interesa Oh. ver. Tama Tonga va a retar por el campeonato Never de Shingo Takagi. Estos dos tuvieron una lucha buena en el G1 Climax que acabó en empate, pero hasta ahí. Esta Tama Tonga tiene un techo de 3 estrellas, 3 cuartos a lo mejor. Como ya hemos dicho, Abraham, ya que este vato y sus hermanos se vayan a la WWE, por favor. Lo estoy implorando ya, que se vayan. Y todavía no está seguro que se van a quedar en New Japan, tengo entendido, ¿no? Todavía no es seguridad, pero ¿por qué le das este espacio a Tama Tonga otra vez? ¿Sabes qué? Ni siquiera me molesta. Vamos a decir que tú quieres a Tama Tonga en tu cartelera. Ok, whatever. Eso es tu decisión como compañía. Pero dale una lucha nueva o dale a Chingo otra cosa. ¿Por qué estar un refrito de creo que fue octubre? Sí, porque fue Destruction en Rio Goku su última lucha. ¿Por qué me está dando otro refrito? Vamos al saber, los dos se merecen algo mejor en esta cartelera, hasta Tamatonga. Pero si tú me das la opción, Tamatonga, Bloodline necesita extender su historia un año más. Ay, Porque sí. como Roman Reigns tiene que romper el récord de Bruno Sammartino, y pues ya un Uso lo va a traicionar, así que hace falta un Tamatonga, un Tangaloa y un Hiculeo para que, tú sabes, para extender la cosa. Sí. Por favor. Sé que no son samoanos, son tonganos.
Pero a la WWE eso les vale un carajo, entonces que digan que son samoanos o no sé qué. O no sé, que inicien la guerra Tonga contra Samoa. Algo va a haber para Tamatonga, estoy seguro. O sea, Tamato, o sea, y Hikuleo le va a encantar a Vince. O sea, no hay pierde, no hay pierde aquí. Que se vayan, ganen más, van a ganar más dinero. Van a estar en los eventos estelares de la WWE. O sea, ¿qué hacen aquí? Lárguense, lárguense mi vista. Dejen de Sí, contaminar mis carteleras. y así no tienen que viajar tanto. Sí, también, también. Ay, Entonces, ojalá. estamos pensando en ello. Ojalá. Sí, es por su bien, es por su bien, muchachos. Después, por el campeonato en parejas de la IWGP, Hirooki Goto y Yoshihashi van a luchar contra Hikuleo y el Fantasma. Por alguna razón, esta lucha fue el final del Super Tag League y duró 40 minutos. Efectivamente, efectivamente. Si algo positivo puedes decirle a esta lucha es que no va a durar 40 minutos en Wrestle Kingdom. Yo Pues espero que sean los 10 minutos, entran, salen, plaquetí, se acabó. Y que mis pollos de Bichamon sigan hacia adelante. sí, por favor. Entre menos veamos de Jiculeo en nuestras vidas, todo es mejor. Igual vete, vete con tus hermanos, vuela, sé libre, muchacho. Después por el campeonato Uy. junior. Bueno, dime, ¿qué pasó? No, no, que toda una noche hay una estipulación importante. Aquí vamos a unir la Sí. correa de equipo de IWGP y la Strong. Que esto definitivamente, esto quiere decir que el New Japan Strong como empresa yo creo que va a morir. O está ya en la cama para acostarse y ponerla a dormir porque no es casualidad que estas correas se están untando. Y no es casualidad, ¿verdad?, lo que está pasando en AEW con la correa de New Japan Strong. Yo creo que ya me huele que hay algo que va a desaparecer. Y también sabes que, bueno, no sé si esto sea parte de o está ayudando o qué pasa, pero ya es que Rocky Romero en los últimos 6 meses sobre todo estuvo muy movidito y como que ayudando a luchadores de New Japan buquearse en otros lados y también a luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. A estar apareciendo ahí, creo que en MLW también estuvieron por ahí, en RevPro, o sea, en otras Sí. empresas estuvieron dándose el rol y no sé si esto sea parte de eso, ¿no? De saber que ya va a morir a lo mejor Strong y pues ir expandiendo a toda esta gente para que agarre callo y llevárnoslos o no sé, no sé bien exactamente cómo es la estrategia, pero a lo mejor ese movimiento tiene algo que ver. Sí, es una cosa, es que también los shows de Strong ya están a una vez al mes, cuidado si una vez cada 3 meses. Hay uno que va a ser en enero 13. O sea que como quiera, aún no ha muerto, pero yo creo que yo no me sorprendería si la estrategia, especialmente con la existencia de IW y la conexión que ellos dos tienen, si la estrategia de New Japan es vamos a matar al Strong y lo que vamos a hacer es llevar shows oficiales a Estados Unidos cada cierta fecha. Que hasta yo pienso que en este caso es lo más efectivo. Porque si viajan una vez o 2 veces al año, hasta garantizan más público, porque tú dices, ah, New Japan viene, va a estar no sé quién, y sí que necesito volar o buscar mi boleto, porque no vuelven hasta el año que viene. Yo creo que es una estrategia, porque el dominar a Estados Unidos ya está, ellos no les salió, y la asistencia de AEW no ayuda tampoco. Exacto, sí creo que sería un movimiento tal vez sabio. Es que hay demasiadas piezas moviéndose, o sea, está muy loco el panorama, ¿no? Con Will Ospreay yéndose, con Okada, ahorita hablamos de él, a lo mejor yéndose. Hay algo aquí raro. Pero bueno, después hablando de luchas frescas y originales por el Campeonato Junior, Hiromu contra el Desperado. La verdad es que a mí esta no me. O sea, está raro porque sé que va a ser una buena lucha y realmente creo que no han tenido una super mega lucha así ya con el público de vuelta 100%, ¿no? Como que su rivalidad fue más durante la pandemia. A lo mejor por ahí alguna se me está escapando después. Y sé que el público va a estar muy prendido, son dos luchadores que el público ama. Solo que a mí Hiromu no, simplemente me cuesta. Hay algo que me cuesta trabajo con Hiromu últimamente, sobre todo. Para mí la cuestión esta de que otra vez
Porque definitivamente va a ser bueno, en mi opinión, pero otra vez, y no es por falta de juniors, se pudo haber encontrado a alguien, se pudo haber calentado a uno, a un extranjero, se querían traerlo, pero otra vez, por eso es que yo quisiera saber, estoy curioso en saber si esto, si estamos como, este es el final del periodo de la transición y vamos a ver nuevas caras el año que viene. En esta, porque estamos otra vez con Hiromu desesperado, ya eso no es, esto está extraño. Sí. A lo mejor, digo, también habrá que reconocer que la lucha más taquillera junior que tenían, que pueden haber armado, era esta, ¿no? O sea, los dos vatos más populares, y ya, se acabó. O sea, y Hiromu y Desperado son los más populares y sería la lucha más taquillera. O sea, también puedo darle esa lectura. Y pues creo que no está mal en el sentido de negocios. Y quién sabe, a lo mejor empiezan un poquito a que el Desperado se convierta en nada. No, no sé, no sé. Sí, hay algo que no me encanta. Después, otra lucha súper mega decepcionante por lo que pudo haber sido. De verdad, es muy, muy desagradable. Por el campeonato global de la IWGP, ahora sí que va a ser la lucha inaugural para determinar este campeón. Will Ospreay contra Jon Moxley contra David Finlay. Y ya lo llegamos a ¿Viste el tocar, lo video? llegamos a tocar y era. O sea, pudo haber sido Ospreay contra Moxley y de repente sale Finn de aguarnos la fiesta, ¿no? ¿Qué pasó, ¿Tuviste el video de cuando regresó Finley, cuando lo sí. interrumpió a ellos dos? No. Se veía hasta fuera de forma. No, no soy alguien para, ¿verdad? Me deja aclarar que yo no estoy haciendo fat shaming. Me deja aclarar. Pero cuando se ve completa, ¿sabes? Se ve que como descuidado. Y que un, no, y no sé qué pasó, no sé. Y hasta su habilidad, como que esa lucha de esa misma noche más temprano no tuvo gran cosa tampoco. No sé qué pasó ahí. Y esto claramente es que va a ganar Finley, de seguro le da contra la Osprey porque Moxley no puede perder en New Japan. Eso es lo que me huele esto. Puede ser, sí, De ajá, a lo mejor verdad. fue eso simplemente, ¿no? El que no podíamos tener a un Moxley perdiendo o no sé, pero a la vez, Abraham, pues si Ospreay ya se va, ¿no? Sí, aunque tiene fecha, pero ¿por qué no pudiste haber hecho David Finley contra Ospreay? Bueno, tal vez porque no había firmado todavía. Sí, también, también. Y lo más decepcionante es que Moxley y Ospreay tienen buena química. Ellos tuvieron una lucha, creo, no me acuerdo si fue este año o el pasado, que terminó de manera controversial, que hasta está la historia, porque Ospreay no se rindió, pero el referee dijo que se rindió. Todavía, como todavía esta historia de que yo no me rendí, tú realmente no me ganaste, eso fue un error del árbitro. Pero está David Finley que vino a interrumpir esto. Sí, eso es mojón. Es increíble, ¿verdad? Es como yo querer comprar una Coca-Cola y me dan una Pepsi. Ay, es que Sí. Finley. También otro que me encantaría que se fuera es este señor. Porque aparte pues le están dando un push, pero ya vimos que pues no, o sea. No, o sea, Bueno, su no. papá, su papá es un entrenador en el Performance Center. Yo creo que él le va a ir muy bien. Pues ojalá, ¿Sabes? Fit Finley. ojalá. Fit Finley lo puede dar un trabajito. No sé si, no sé cómo hacer lo que entre el Bloodline, pero hay manera. De que se puede, sí, Camacho, ¿no? Tangaloa era Camacho mexicano, que David Finley llega allá, con una empresa que ya le vale gorro todo. No, ya, es que esta lucha es muy frustrante, es estas luchas que te frustra ver que existan, ¿no? Porque es como una probadita de lo que Sí. pudo haber sido. En fin, pues Ospreay la va a hacer funcionar, Jon Moxley la va a hacer funcionar, o sea, van a cargar a Finney y seguramente va a ser una buena lucha. Sí, es imposible. Yo puedo entrar, yo puedo estar en el ring con Moxley Osprey y yo voy a estar en una lucha a 4 estrellas mínimo. Y también para ¿cómo está esto del campeonato global, ¿no? Porque se extinguió el campeonato de los Estados Unidos, ¿no? Exacto, porque el campeonato de los Estados Unidos se convirtió en el campeonato del Reino Unido, porque Ospreay decidió cambiar el nombre. Así que New Japan decidió, no, este es el campeonato global donde va a ser defendido alrededor del mundo. Como todo. Ahora, tal vez tú dices, ese no es lo mismo que el campeonato intercontinental. No, no te puedo contestar esa pregunta. Sin respuesta. ¿Sabes? Eso, sí, estamos reversando las correas. A mí no me sorprendería si este es el tipo de campeonato que es el que ellos envían para
para el extranjero a luchar. Que tal vez el campeón de IWGP, de Heavyweight, se va a quedar en Japón con shows especiales afuera, pero que el global es el que envían a RevPro, el que envían, no sé, a CMLL, a AEW, que sea un campeonato defendido alrededor del mundo y que cambie también alrededor del mundo. Para mí que esa es la idea, para no tener tampoco el Naito viajando al mundo. De acuerdo, creo que este va a lo mejor lo van a usar más ahí para pues que Ospreay lo tenga o que Mox lo tenga y que ayude a darle un poquito de nombre a la marca en los shows de AEW, ¿no? También eso es. Esa va a ser la cuestión. Y luego en la novena lucha va a ser Okada, Kazuchika Okada contra Bryan Danielson, la revancha de Forbidden Door. La revancha, esa lucha sobrevalorada, culera. Culera. Yo entiendo que se lesionó Bryan, pero estuvo culera. Entonces, esto espero que sea mejor. No tengo expectativas porque me decepcionaron demasiado. Entonces, yo voy a entrar a esta lucha de malas. Voy a entrar a esta lucha de Grinch. Esperando que sea de verdad el Dream Match que me prometió una vez pasada, pero no creo que lo sea. Tú ¿cómo ves? Tú ilumina con tu positividad este previo. Por lo menos Danielson, no sé si esto va a ser positivo o negativo, él lleva todo el mes de diciembre luchando en un torneo en New Japan, digo en AEW, en el Continental Classic, más luchó en Ring of Honor. So, yo estoy preocupado que esta semana se lesione y que no llegue a Wrestle Kingdom porque este hombre es de plástico. Bueno, cosas de la edad, eso no tiene nada malo. Y curiosamente ha sido de los mejores luchadores del año a pesar de su calendario corto. Pero nada, yo... Como no, si no se le rompe el brazo, yo tengo esperanza de que por lo menos lleguen a 4 estrellas, y yo creo que ese va a ser el techo de esta lucha en particular. Así que yo, y honestamente, yo creo que Okada va a ganar, y también va a haber mucha intriga por los rumores de Okada. Pues, las personas van a estar pendientes a quién gana y de qué manera gana, porque es que no importa lo que pase, los rumores van a volar, porque si Okada gana van a decir, ah, él firmó con AEW y esto es, no importa porque son de la misma empresa, o si firmó con WWE van a decir, ah, pues perdió Okada porque firmó con WWE. Así que no importa lo que pase, no importa el resultado, los rumores van a volar de que Okada se va a ir para algún lado. Y hay que ver que no, yo honestamente pienso que Okada se queda y que los rumores empezaron a salir básicamente porque él contrató al mismo abogado que contrataron Elite, que contrató Jericho, ¿Agente Cody o abogado? y agente Agente, okay. que es Barry Bloom, y también el mismo de Ospreay, que Ospreay lo contrató este año. Y pues este hombre Barry Bloom, yo creo que ya mismo va a ir al Observer Hall of Fame por haber conseguido supercontrato a sus luchadores. Pero Okada lo contrató, entonces por eso es que están los rumores de que él tal vez vaya a AEW. Ahora, Okada como talento, ¿verdad? Que va a entrar pronto libre, es inteligente que haga este tipo de cosas porque tú quieres sacar el máximo de dinero posible. Pero New Japan está en una situación donde no está muy económicamente bien y están haciendo cosas como dejar ir a Ospreay y dejar ir a luchadores porque no como a Aussie Open, porque no tienen el dinero de pagarlo, porque todavía no se ha recuperado 100% de la pandemia. Habría que ver si esto que Okada hizo con contratar a esta gran agente que consigue estos super contratos es su manera de hacerle dejar saber a New Japan, yo esto es en serio. Yo no quiero que me ofrezcan menos dinero o quisiera un puesto ejecutivo en un futuro, y es más su manera de maniobrarlo, porque yo no creo que Okada se vaya del país, especialmente considerando, ¿verdad?, que tiene a su familia allí, su esposa tiene Es una celebridad y una tiene un función. montón de varo, ¿no? Sí, y su esposa es más famosa que Sí, ajá, precisamente eso, o sea, ya con eso, o sea, no, o sea, la cuestión económica no parece ser un problema porque pues, su esposa es muy famosa, porque pues no creo que gane mal siendo el as de New Japan. Entonces, como yo sí apoyo tu idea de que simplemente contrató a la gente para maniobrar, para negociar, obtener el máximo dinero posible, para obtener algún beneficio a futuro, asegurar su futuro, asegurar el de su familia también. O, pues también la que sería mala noticia para nosotros es que quiera un nuevo reto, ¿no? Que ya vio que New Japan ya hizo todo y quiere un nuevo reto y quiere a ver si puede triunfar en Estados Unidos, lo cual me parecería ingenuo. Considerando que pues los dos bookers que hay ahí no hacen mucho con gente de color. Entonces,
yo no auguraría nada bueno para él si se sale de New Japan. Espero que no lo haga. Sería muy triste, sobre todo si se va a la WWE. No lo descartaría. Suena loquísimo, suena tonto. O sea, ¿por qué sería WWE? No, yo Pero yo ya no sé qué pensar. O sea, anda muy loca la industria. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hasta que llegue a Impact. ¿Por qué no? El regreso de Mr. Kato. No sé cómo le pusieron. El regreso de. Porque Impact tiene dinerito, ¿no? Está ahí echando. O sea, no es que tengan el mismo varo de WWE, pero están negociando, metiendo estrellas, acá echándole ganitas, ¿no? Para. Bueno, TNA otra vez, perdón, ya se llaman otra vez TNA. Están sí, tiene. echándole ganitas para. Pues para, no sé si competir, pero para seguir creciendo y seguirse consolidando. Pues, entonces, digo, no creo que Okada llegue a TNA, pues sería chistoso, sería muy chistoso. Entonces, Sí, bueno, ellos dijeron que tienen un gran. una gran Sí. una gran persona que contrataron. Así que ustedes decidirán si es Okada o si es Monet o si es Brock Lesnar. O Madrid. Ah. Sí, Sí. solo digo. Puede O ser. me acuerdo, Que Riddle ya está, obviamente está cancelado, pero pues todo el mundo ya se hace güey. Ya MLW ya lo tiene ahí y le está empezando a cortejar. Por el evento Triple A ya estelar. mismo. Ah, dime. Todo que Triple A ya mismo lo tiene. Ah, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Triple A, nunca fallas, nunca fallas. El evento estelar por el campeonato IWGP, nuestro queridísimo campeón, Sanada, va a enfrentar a Tetsuya Naito, el ganador del G1 Climax, en una lucha que no va a ser mala, no creo que sea mala. Naito en las grandes ocasiones saca grandes luchas. No creo que sea un clásico porque Sanada nunca da clásicos. Ya sabemos que tiene un techo, no tiene mucha personalidad en el ring, no tiene un gran arsenal, aunque ya mejoró un poquito, ya no se ve tan torpe, ya ha mejorado, pero igual no es que sea este vato super fluido, que no es como Tsuji, ¿no? Que lo ves y te emociona, ¿no? O sea, piensas en Sanada luchar y dices, qué hueva. Entonces no creo que esto sea un clásico, pero obviamente hay historia, me parece desde el aspecto de negocios a lo mejor no es tan mala idea porque es una lucha con mucha historia de los ingobernables de Japón, aunque obviamente Sanada ya quedó demostrado que no es un campeón taquillero, entonces pues está interesante esta decisión. No, y lo interesante es que Naito, además de que, como dije al principio, ninguno está como echándole ganas a esta rivalidad y a esta lucha estelar. Naito le ha echado más ganas ofreciéndole una lucha futura a Hiromu, más que con Sanada. ¿Sabe? Hay camisas que están vendiendo que es él celebrando. Esto ni siquiera es como que dudoso el resultado de esta lucha. New Japan está vendiendo camisas, lo puedes ver, lo dice Ingobernables de Japón, como lo dice en el roll call, al final cuando gana. Esto hay un ¿sabes? Yo no sé quién va a tener atención viendo esto. Y pues, no se puede hacer más nada. Esperemos que haya un mejor. Y ahí, y curiosamente, como tú dijiste, Sanada no es tan taquillero, pero Naito movió taquillas en este evento. Sí, de Cuando acuerdo. Naito se anunció, Wrestle Kingdom vendió muchas taquillas, porque Naito todavía es taquillero y es Hall of Famer, y qué bueno que fue escogido el año pasado para el Salón de la Fama. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esperemos que ahora sí tenga un reinado. No, tampoco hay que cantar victoria. Acá luego hay sorpresas de Wrestle Kingdom. A lo mejor esto que me estás mencionando las playeras es simplemente para que nos confiemos y pum, no ganas a nada. Pero de lo No, contrario, no. si la lógica y la razón prevalece, esperemos que Naito tenga un reinado que no pudo tener gracias a la pandemia. En fin, eso va a ser Wrestle Kingdom el 4 de enero. Ya estaremos por ahí hablando de todas las incidencias. También recuerden que hay eventos en Japón durante toda esa semana, ¿no? Es como el WrestleMania Weekend, pues este es como el Wrestle Kingdom Weekend. Hay lucha de Zero One el 1 de enero. También Gato Mu va a tener evento. El 2 de enero hay All Japan en el Korakuen Hall. Big Japan también en el Korakuen Hall. El 3 de enero, All Japan, el Korakuen Hall, otra vez. Va a estar por ahí un evento de Stardom, aunque se va a hacer en el Yokohama Budokan.
Y Big Japan una vez más. Y DDT también va a tener show el miércoles 3 de enero. El 4, la tradicional, siempre en la tardecita es Wrestle Kingdom. Y en la mañana, ahí al ladito del Korakuen Hall, siempre hay un eventazo de Tokyo Joshi Pro. Siempre es muy, muy buenos eventos. Siempre el 4 de enero en Tokyo Joshi Pro suele ser bastante bueno. Y Stardom en esta ocasión también va a ser un evento en el Tokyo Dome City Hall. Entonces, pues eso va a ser todo el desmadre que va a haber en Japón. Y, por supuesto, lo que vamos a hablar ahorita rápidamente. No lo quiero dedicar tanto tiempo a Noah porque creo que no lo merecen. Más que para burlarlos. Les avisamos, les dijimos que Noah les iba a ir como en feria por andar confiando en el mojonazo de Muto. Están hundidos, les está costando mucho trabajo, no están teniendo estrellas. Y pues... La verdad es que no ha sido un gran. No, fue un pésimo año. No fue un gran año. Fue un pésimo año para Noah. Y vamos a ver rápidamente este show que van a tener el 2 de enero ahí en el Ariake Arena en Tokio, Japón. Vamos a saltarnos el pre-show. Donde va a estar Super Crazy. Va a estar Mohamed Yone. Ya siempre que Noah siempre trae como estos luchadores raros y mexicanos. Y es muy extraño. Pero bueno, por el campeonato junior en parejas, Alpha Wolf y Dragon Bane. Contra Alejandro y Ninja Mac. Contra Tadasuke y Yohei. Digo, qué bueno que Alpha Wolf y Dragon Bane como que se asentaron ahí un poquito. Tampoco es que estén encendiendo el puro Oresu por allá. Pero algo es algo. La lucha de 3 contra 3. El hijo de Dr. Wagner Jr., Titus Alexander y Vinny Massaro. Contra Anthony Green, Jack Morris y Jake Lee. Sí, Vinny Massaro, The good el... looking guys. Good looking guys, tienes razón, ¿no? Ya sabes, Jake Lee, un rostrazo, ¿no? Como cuando pienso en Uf. Guapura, Abraham, pienso en Jake Lee. Tú tienes mucha razón, pero si yo tengo un póster de él en mi pared. Sí. Ay, interesantemente, el hijo de Dr. Wagner Sí. Jr. se va a quedar un año más en Noah. Sí. Muy, muy buenas noticias, ¿no? Por... Ese. Sí. Bueno, para él va a tener un empleo un año más. Sí, o sea, la empresa necesitaba como no Sí. cerciorarse de que alguien se va a quedar, ¿no? Porque se le están yendo, se fue Nakajima. Entonces, el hijo del Dr. Wagner Jr. es alguien que yo les he fallado, no he visto casi luchas de él. Pero todo el mundo que sigue, ¿no? Me ha dicho que tal vez el MVP de la empresa ha sido el hijo del Dr. Wagner Jr., ¿no? Que ha mejorado muchísimo. Y ahora no sé si este posicionamiento del cartel es un reflejo de eso. No va a ser pareja con Vinny Massaro, sí, el que salía en Lucha Underground, el que comía pizza. Y pues a ver, Jake Lee igual fue un desastre. Él fue el campeón de Noah, digamos. Él fue como su as, digamos, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Y fue un desastre. Un desastre en cuanto a calidad de luchística, un desastre en cuanto a taquilla, porque es pésimo. Siempre lo he dicho aquí: no es un vato bueno, es un luchador mediocre. Y no tiene personalidad. Es el Sanada, era el Sanada de All Japan. Se deshicieron de él y All Japan ya empezó a subir. Pero ahorita hablamos de que a lo mejor después de subir van a bajar, ¿no? Ahorita decimos por qué. Lucha mano a mano, Tomohiro Ishii contra Masa Kitami. Ya esta se escucha bien, ¿no, Abraham? Sí, eso puede ser que sea lo mejor de toda esta cartelera. Sí. Porque Satoshi de Kojima verdad no contra veo Go más nada. Yoshizaki también, ¿no? También eso mano a mano va a estar También, bueno. sí. ¿No? Haruka Umezaki, Miyuki Takase contra Great Sayuka y Nagisa Nozaki. Takashi Sugiura contra Urkasasaki. Yoshinari Ogawa y Zack Sabre Jr. contra Hayata y Hiroshi Tanahashi. Esto más que nada es como un calentamiento, ¿no? Para Zack Sabre y Tanahashi. Estamos preparados, te digo, esto es como un evento de Road to, de todo este talento que New Japan está prestando. Yo no sé de quién es este show, es como que New Japan es un evento y le dijeron a todos sus amigos como de un grado menor, mira, suban, vamos a jugar todos juntos. Sí, y viene más, viene más. Pero antes, Abraham, tenemos como decía el tío Gabe Sapolsky en Evolve, un evento estelar en cualquier arena. Por el campeonato Junior, Daga, el campeón contra Eita. Tú sabes que tu empresa está mala cuando te hagas tu campeón. Sí. Está complicado. Y no, y luego Eita, ¿no? Que se echa unos bodrios de vez en cuando. Lucha de eliminación en parejas. Daiki Inaba junto a Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Ryohei Oiwa, Shota Umino y Shuji Kondo contra House of Torture, Dick Togo, Evil Rey Narita, Sho Kanemaru y Yujiro Takahashi.
Otro calentamiento para Wrestle Kingdom. Sí. Bello, Muy bello. bello, muy bello. Esta vez, Noah ni siquiera se preocupó en crear un evento. Sí. Ellos dijeron, New Japan, ¿quieren hacer que quieren aprovechar un espacio el día antes? Sí, pues muy bien, gracias. Dense, dense. Por el campeonato pesado de la GHC, es decir, el campeonato principal de Noah, Keno defiende ante Manabu Soya, que pues Soya realmente no es este gran luchador, es bueno, me cae bien, pero no es alguien que te vaya a vender boletos como campeón, creo yo, no es alguien que sea el mejor luchador. Supongo que esto va a estar bueno y hay historial de miembros de Congo y shalala. Pero tampoco creo que sea la lucha de la semana. A lo mejor me cae en el hocico. Y el evento estelar, Naomichi Marufuji contra Kota Ibushi, ¿no? Que Kota Ibushi ahí trae un desmadre, va y viene, va y viene. Anda, después de irse a New Japan y después de su loquera que le dio, pues anda ahí como campechaneándole, ¿no? Y obviamente esta es una lucha pues, estelar. Marufuji, la gran leyenda de la lucha japonesa. También la gran leyenda de Noah contra Ibushi, que es uno de los hombres más taquilleros de Japón. Y no sé, habrá que ver cuántos boletos se venden de esta arena, ¿no? Para ver si Ibushi todavía tiene como ese magnetismo taquillero. Y en cuestión de la lucha, yo no sé que Ibushi va a venir porque Ibushi, por lo menos en AEW, no se ve. Se ve que ya la edad le llegó. Él falla mucho, se ve que tiene problemas. Todavía coge unos bumps como lo loco que está, cayendo de cuello y ese tipo de cosas. Pero él, su velocidad no es la misma. Y se ve hasta extraño porque cuando él y Kenny Omega están luchando en equipo, ellos ni siquiera ya brincan, ¿sabes? El doble moonsault no lo hacen a la vez ni siquiera ya, porque Ibushi está como 2 segundos atrasado todo el tiempo. Porque yo creo que ya nuestro amigo Ibushi ya le está llegando la edad. Y Y estas. Maro Fuji, pues hay que ver con qué actitud llega. Sí, exacto. Marafuji es de que si tiene ganas y no. Y también ya está ruco, ¿no? O sea, también no lo culpo. Sí. Ya. O sea, también pobre Marafuji, hay que comprender lo que ha cargado esta empresa durante décadas, ¿no? Y ya hay un punto en el que dices, Sí. bueno, ya hagan algo y no hace nada. Entonces, ahí voy otra vez, ¿no? Así que está el vato acostado, ya viendo la tele. Y a ver, Marafuji, ¿qué otra vez nos puede salvar? Está bien, ¿no? Y ahí va. Se pone las pantuflas y sale. Bueno, ya voy. No, o sea, el vato siempre es el rompas en caso de emergencia, siempre es Marafuji, ¿no? Cuando se estaba cayendo a pedazos la empresa, Marafuji, ¿no? Cuando Kendo fue el primer. No, que fue Eddie Edwards le dio el campeonato porque no saben qué hacer, pues no, rompas en caso de incendio, Marafuji campeón, ¿no? Y así siempre es Marafuji, a ver cuándo, para que nos salve. Y ahorita que la empresa está verdaderamente. O sea, si no fuera porque son parte de este conglomerado, olvidé su nombre, que también tiene a DDT y a Tokyo Joshi Pro. La verdad es que Noah creo que estarán en serios problemas. Estarán en serios, serios problemas. Pero pues tienen todo ese dinero que les da su papá conglomerado. Y eso los ha salvado porque de verdad es un desastre. Noah y no está bien buqueado, no tiene estrellas. Dagast campeón. No hay gente, ¿no? Jake Lee fue un desastre. Y pues se le fue Nakajima. Entonces, todo mal. Hablando de Nakajima, él ahorita fue a All Japan, ahorita está. Que arde, está haciendo muy bien las cosas, están creando estrellas, tienen a nuevos talentos, tienen a Yuma Oyagi ya casi como estelarista consolidado, además de Miyahara. Ya viene de regreso Shotaro Ashino. Ya viene. Ahorita se fue Nakajima. No estamos seguros si se va a quedar para siempre en All Japan. O cuál es su jugada. Si quiere irse a New Japan. Si a lo mejor se quiere intentar ir a WWE. No lo sabemos. Pero. Ahorita tiene una rivalidad muy fuerte con Kento Miyahara. Tuvieron una lucha que es de las mejores del año. La tuvieron en el Korakuen Hall hace algunos meses. A todo el mundo le gustó. Y además porque había un pique personal detrás de cámaras. Pero lo solucionaron. Entonces ahí andan trabajando juntos. Y ahorita traen. Nakajima ganó el campeonato de All Japan. De la triple corona. Y va a defender. Si no mal recuerdo. El 31 de diciembre contra Kento Miyahara. Espero no estar diciendo barbaridades. Y eso va a ser un luchón. Ese va a ser un auténtico, auténtico luchón. Y después. ¿Qué pasa, no? Esto
No se lo pierdan, 31 de diciembre. AJPW Manía se va a llamar el evento para finalizar el año. Está de alarido. Pero ¿cuál es el problema, Abraham? Que All Japan cometió el pequeño gran error de firmar una especie de acuerdo de negocios con la WWE. Entonces, en el show del 3 de enero, ya les dije que hacen shows el 2 y el 3 de enero, las New Year Wars, que yo alguna vez fui a uno y fue genial. Va a luchar el hijo de William Regal, que se llama Dempsey. Charlie Ese, Dempsey. Charlie Dempsey, va a retar por la triple corona. O sea, quien sea campeón Miyahara o Kento Nakajima va a luchar contra el hijo de William Regal. En una decisión pues que es alarmante, ¿no? Porque no, si tú te, ya lo hemos dicho, si tú te metes a la cama con WWE, solo cosas malas van a pasar. O sea, como ya le pasó a WXW, ya le pasó a Progress, ya le pasó a casi toda la escena del Reino Unido, ya le puso a un montón de luchadores del Reino Unido, Tyler Bate, Pitón, etcétera, 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 gigante. Ya le pasó a todos los territorios, ya le pasó a mucha gente. Si tú te metes con WWE, vas a salir quemado. Y pues obviamente WWE los está usando para meter su cuchara a Japón y no perder tanto mercado ahí. Y pues All Japan es una lástima porque estaban mejorando, iban muy bien, tuvieron un gran año, estaban mejorando taquilla, creciendo, creciendo, creciendo. O sea, ya estaban posicionados, me atrevería a decir, como la segunda empresa top de Japón en cuanto a calidad y en cuanto a taquilla. Y que hacen, Abraham, firman este acuerdo chaqueto. Todo mal. Y había unos rumores de hace como 3 años que WWE quería comprarlo en Japón. Sí. Y esto es el tipo de cosa que preocupa. Sí, mucho, mucho. Sí, porque no sabes, ninguna empresa ni ninguna persona debe tener control de todos lados. Y menos WWE, que ellos no comparten, no hacen nada, no ayudan al territorio, ¿sabes? Todo es para ellos 100%. Y ahora que están en una situación donde hay más dinero del usual, quién sabe cuál es el plan. Quién sabe si hasta con la UFC se quieran unir y después hacer un tipo de dominancia japonesa e intentar, ¿verdad?, coger todo ese mercado. Pues habrá que echarles un ojo. No, 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 no. Mi recomendación es que no se encariñen mucho con All Japan, desgraciadamente, a pesar de lo bien que lo están haciendo. Ahora vamos a hablar de AEW. Rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Cuéntenos, señor Abraham, AEW World's End. ¿Por qué habría que ver? O sea, convénceme, ¿por qué debo ver este cartel? Está un poquito complicado convencerte de ver este cartel específicamente, porque la mayoría de las luchas tienen un ay, qué mierda, a pesar de que puede ser que sea en papel una buena lucha. Porque tú dices MJF contra Samoa Joe. Ellos tuvieron una buena lucha en septiembre, y tú dices, oh, wow, pero ¿cuál es el problema? Toda esta rivalidad ha girado alrededor del personaje del Diablo. El Diablo es un personaje que, una vez atacó a Jay White, después se olvidaron de él como por 2 meses, y después empezó a atacar a personas aleatoriamente en el locker room. Y es un misterio que a nadie, absolutamente nadie le importa. Y no importa la revelación, va a ser decepcionante. Así que MJF contra Samoa Joe, te tienes esa cosa. Puede ser buena la lucha, pero tiene ese elemento de que el diablo encubierto está envuelto y lo van a revelar. Tommy Storm contra Riho. En papel, una buena lucha. El problema es que Tony Storm está con un personaje que se llama Timeless Stone, Timeless Tony, donde, para que no sepa, es que ella se volvió loca porque perdió el campeonato y piensa que es una actriz de los 40 y todo lo que hace es en blanco y negro y tiene una fanática y es horrible. Lean la peli lean el resumen de la película All About Eve y van a ver cómo va a terminar la historia de Toni Storm. O sea, Porque eso es lo literalmente que están están copiando All About imitando. Eve. Sí, porque Mariah May es la fanática de ella que llegó y está tratando de tener su atención. Sí, eventualmente Mariah May le va a quitar el campeonato, pero nada. Pues ella está tirando zapatos y estando en blanco y negro y diciendo frases tontas.
Vaya, vaya. Otra lucha. Julia Hart contra Abaddon. No, pues no, mijo. Aquí, esto no es manera de decirlo, Abaddon es horrible. Y es básicamente la persona que ellos reciclan de vez en cuando. En el lado positivo de la cartelera, porque todavía no está completa, es Hook contra Wheeler Yuta. Ellos llevan una rivalidad que está, ¿verdad?, echándose ganas. Y por lo menos yo creo que va a ser una buena lucha corta. Y tus amigos, Christian Cage contra Adam Copeland. A pesar de que Adam Copeland, o nuestro ex, ¿verdad?, el ex Edge, es, ¿cómo te digo?, es igual que en WWE, que no trae absolutamente nada de rating o taquillero, nada de esas cosas. Por lo menos su actuación en AEW se ha ajustado y está luchando bien, está haciendo las cosas bien, no está yendo a ese lugar oscuro cuando, como en WWE. Él se ha ajustado 100% a la empresa y la historia con Christian Cage ha sido, yo considero, una muy buena. Y ellos tuvieron una lucha en Dynamite hace 3 semanas atrás y básicamente la revancha. Y de seguro van a tener, como es sin descalificación, de seguro va a ser bastante buena porque yo confío en Christian Cage. Christian Cage, de verdad que el que dudó sobre Christian en cualquier momento, pues no sé cómo al final no te convence esta magia que ha hecho en AEW. Y la otra lucha que está pautada es el final del Continental Classic. Para el que no sepa, el Continental Classic es la versión del G1 de AEW. Ellos llevan todo el mes de diciembre entre Dynamite y Collision, que ellos, ¿verdad?, tienen 3 luchas por show y es como el G1. El que gana le dan 3 puntos, el que pierde se lleva 0, un empate es 1 punto. Esa vez no es nada del otro mundo, nada complicado, aunque la gente en Twitter de WWE piensa que es una complicación. Sí, cuando Porque salieron son lo de porque no son. los puntos y las tablas, hagan de cuenta que mi no entender, ser imposible, así súper torpe, no se nota que no ven fútbol, que no ven fútbol, ¿no? O sea, que solo ven NFL y NBA y no entienden, ¿no? Las permutaciones más fáciles y las sumas más fáciles del mundo. Pues se nota que son gringos. O sea, cuando veo eso digo, sí, es gringo y no ve fútbol y es increíble. Y fan de WWE, que cualquier cosa que requiera un grado de pensamiento más allá de lo normal, pues no pueden simplemente. Sí, o sea, vean los comentarios, era como terrible. Pero sí. Sí, algo está sencillo, el que más puntos tiene gana. Ya, como que Sí. no es una complicación, no es nada complicado. Hasta ellos te lo hacen fácil. Porque AEW está al contrario de G1, ellos están poniendo el número final el conteo final de cada persona. Tú ni siquiera tienes que mirar la tabla, tú miras el final de la tabla y sabes cuántos puntos tienen. No, no entiendo. Pero nada, en Dynamite, este miércoles, vamos a tener el final de cada liga, de la liga azul, la liga de oro. El del azul es Danielson contra Eddie Kingston. Mi predicción es que va a ganar Eddie Kingston. Y el Goldie va a ser una lucha entre tres, entre Jon Moxley, Swerve Strickland y Jay White. Porque este es un booking bien cobarde, porque no sé por qué no quieren hacer perder ni a Moxley ni a Strickland. Mi predicción es que va a ganar Jon Moxley y que va a ser Jon Moxley contra Eddie Kingston en la final en el evento estelar. Y yo creo que Strickland va a luchar contra Keith Lee para al fin tener esta rivalidad que no se ha terminado desde hace 2 años también en el pay-per-view. Eso y Jay White, pues absolutamente nada. Después que perdió contra un hombre que estaba cojo el mes pasado. Oh, Dios. Pero sí, en general el torneo ha sido bastante bueno, ha contado buenas historias. Todos los luchadores le han echado ganas. Rush y Andrade han sido y Brody King ha sido de lo mejor del torneo. Danielson, obviamente, porque es increíble ese hombre, especialmente cuando tiene un ojo casi dañado. Hubieron varias luchas que se concentraron en abrirle el ojo, que fue inteligente. Y ha habido storytelling a través del torneo y ha hecho que estos programas de AEW suban de rating. Mira qué cosa. Cuando pones lucha libre, las fanáticos de lucha libre van a verlo. Y hasta el Collision, que fue la misma noche que un evento de NXT, el rating se quedó alto, ¿sabes? Normalmente NXT le chupaba rating los sábados, pues ese Collision, ellos sobrevivieron el pay-per-view.
Y mira qué cosa, es porque ha habido una concentración en lucha libre. Y cuando ella es triste, cuando MJF vuelve a traer sus cosas de Scooby-Doo y sus diablos y sus cosas, pues la gente se mueve a hacer otra cosa. Y eso creo que es algo que es interesante y para nada sorprendente, imagino. Pero en general, por lo menos el torneo ha sido bueno. El único fallo del torneo es que yo considero que las semifinales debe ser el ganador de una liga contra el segundo lugar de la próxima y el ganador en vez de una vez más repetir la misma lucha que ya hubo. Pero son cosas que se pueden arreglar para el futuro. Y tener menos miedo con el booking. Gente tiene que perder, ¿sabes? Y digo, y Pero en habla. general, AEW, sí. No, digo, y hablando Sí, ajá. esto de que pues a la gente está interesada en ver lucha, en ver una alternativa. Esto me parece ahora me empezó a mejorar a partir de que CM Punk firmó con la WWE, ¿no? Como que eso le despertó un poco a los ojos de AEW y les recordó que ellos tienen que ser la alternativa, tienen que ser una empresa de lucha y no de entretenimiento deportivo. Sí, porque es lo que los llevó al éxito estos primeros años. Ellos se asustaron, mi teoría es que se asustaron con el Bloodline, con toda esta subida que tuvo WWE momentánea este año. Y entonces tenemos a un campeón que es MJF con demasiado poder, que está obsesionado con WWE, y él más tienes a personas backstage como Jimmy Jacobs, y se me olvidó el nombre de otro, que es de WrestlePro algo, o Creator algo, no me acuerdo. Son este grupo de New Jersey que son unos stands de WWE. Y para que ustedes entiendan, por ejemplo, Jimmy Jacobs es la mano derecha de Tony Khan. Tony Khan lo ha dicho. Él se convirtió en su mano derecha. Y él es el que hizo las cosas cómicas supuestamente cómicas de Impact. Es el que hizo la rivalidad comedia entre Jericho y Kevin Owens. Como que él tiene esta vertiente bien Sports Entertainment, y por eso se está colando esta visión entre MJF y toda esta gente que. Y por eso, cuando tú ves AEW, hay como una mezcolanza. Pero al final del día, lo que siempre los echa para adelante es la pura lucha libre, que yo no sé por qué no se van por ahí. Es una de esas cosas extrañas. Pues mira, yo creo que deben correr a MJF. Esa es mi conclusión, deben correr a MJF. El daño que ha causado podría ser irreversible. Y pues nada, esto de CM Punk en WWE creo que sí les ayuda un poquito. Punk es lo que esperamos, ¿sabes? Seguro va a implosionar en cualquier momento, pero por lo pronto les va a ganar ratings. Yo creo que se va a estar portando bien para que sea estelarista de WrestleMania. Yo creo parte de su deal fue que estelarice de WrestleMania, que no sé, que gane el Royal Rumble, yo qué sé. Y ya luego no sé si vaya a ganar, no sé si va a perder ante el Tribal Chief o va a luchar contra Stone Cold. Ya ves que andan diciendo eso también. No hay nada claro, pero creo que unos 6 meses a lo mejor, tal vez un poco menos. Fans de WWE van a apreciar a Punk. O más o menos, ¿no habrán? Porque ya los fans de WWE ya, o sea, no ven nada más. Entonces están desconectados de la realidad. No. Entonces, cada vez que CM Punk intenta ser cool, a través de referencias backstage, a través de referencias pop, a través de referencias culturales, no entienden ni madres y nadie reacciona y me da mucha risa. O sea, el otro día hubo un segmento en el que se pusieron a hablar sobre el Screwjob, el Montreal Screwjob, sobre Bret Hart. Ah, perdón, está CM Sí, Punk con Shawn en Michaels. NXT. Ajá, hicieron referencias a Bret Hart y nadie entendió, el público no entendía de qué estaban hablando. Así ya somos boomers, ¿no? Ya estamos como en. Ya nos pasaron, ¿eh? La onda ya no es la onda y ahora la onda se me hace mala onda, como dirían en los Simpsons. Y no, pues la banda no supo qué pedo. Hablando de Bret Hart y Shawn Michaels. Bret Hart y Shawn Michaels. La rivalidad más grande, de las más grandes en la historia de la lucha profesional. No sabían nada, ¿no? Ni Entonces. idea. Y de entonces también, pues, No, y a Punk le más. está costando trabajo ese aspecto, ¿no, Abraham? No, sí, más, él hizo una vez un chiste del equipo del estado, sobre el equipo de hockey, y cero reacción.
Y él volvió a decirlo y decía, ah, perdón, es que tenía que decirlo. Y como que se rió para él, como que el fanático de WWE no ve más nada. Lo que ve es, yo creo que es esta gente que ve TikTok, que solamente ve WWE, pero a ningún deporte. Como tú dices, la cultura popular no está 100% ellos ahí. Y sí, va, Punk hizo referencia a su pelea con Kevin Owens. Nadie le importó. Él hizo una referencia a él peleando en AEW. Nadie le importó. Y lo que están haciendo es que él va a luchar contra Rollins y Rollins está usando el playbook de te fuiste. Pero estos fanáticos que están ahora no estaban ahí cuando Punk estaba la última vez. Los fanáticos de Punk, desde hace 10 años, o están viendo AEW o New Japan, o sea, muchos de ellos se fueron a New Japan, o no están viendo lucha libre ya. ¿Sabes? Esto es, ¿sabes? 10 años es un montón de tiempo. Yo te diría que cada 5 años hay fanáticos nuevos, imagínate 10. ¿Cuándo fue la última vez que gritaron CM Punk en un evento de WWE? Sí. Pero el hombre está intentando. Y es gracioso verlo ahogarse. Pero los ratings le ha ido bien, ¿no? En los ratings, o sea, sí ha jalado ratings, ¿no? Que es lo que Se ha interesa. jalado rating, pero tampoco, si tú ves los ratings, tampoco no es que ha habido una gran subida. En los segmentos de él son los más vistos, pero el número se queda igual, porque parece que la gente ve a Punk y cambia el canal. Ve a Cody, ve a Punk, ve a Jey Uso, ¿verdad? Ya no quiero ver más nada. Porque es que WWE no tiene más nada. Si no tiene, porque sin CM Punk, ¿qué más tienen? Roman Reigns no está ahí. Cody Rhodes no sé qué está haciendo. Da igual Sí. porque les va bien, o sea, tienen tanto varo y todo, tienen sus drones, tienen como sus focas marinas, sus borregos, que dicen sí, todo está bien, hagan, les den caca aguada, se la come. Entonces, pues, que tengan al que tengan, ¿no? O sea, realmente creo que Pong les va a ayudar un ratito a empujar ratings, a obtener atención, ya después se va a ir y van a seguir viendo las mismas personas. O sea, como que ya es un ciclo, ¿no? Ya sobre un ciclo extraño donde todos los fans los siguen viendo. Pero Abraham, ya para terminar el show, platícanos rápidamente qué fue este evento al que fuiste de Puerto Rico, ¿no? Que tú siempre vas a esos eventos de alarido, eventos memorables de Puerto Rico, pero creo que este no estuvo malo o estuvo terrible, dime. No, no, para nada. Yo fui al evento de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Espíritu Pro Wrestling entiendo que es una, es, no entiendo, es una escuela de lucha libre en Puerto Rico de Mike Mendoza. Y yo siempre, ¿verdad? Yo lo sigo en las redes sociales y fui a su a por primera vez un evento de ellos en vivo. Y fue un buen evento, o sea, me encantó. El evento fue para en memoria del luchador Miguel Pérez, está vivo, es que simplemente pues lleva más de 39 años luchando. Y pues le dedicaron el show y él tuvo una lucha también. Sí, yo sé que sonó como que lo maté, pero Sí, no, él sonó un está vivo y poquito así. está. Y está. Sí, no, él está vivo, está saludable. Él luchó en el evento, él está bien, no se preocupen por eso. Pero el evento fue tremendo. A mí me gustó mucho porque, a la diferencia de cuando hablé de WWC, este evento, todas las luchas, ¿verdad? Tenían historia. Y no solo tienen historias diferentes. Eran, hubo un poquito de todo. Era un evento, como era en un lugar pequeño, estaba también esta inmediación, como que conexión inmediata con estos luchadores, porque tú puedes tocarlo, porque de tan cerca que tú estás, al estilo Pro Wrestling Guerrilla, cuando se hacen el evento por allí, no recuerdo ahora. Lo interesante de esta escuela también es que ellos hacen un evento mensual y ellos lo ponen en YouTube y también está en International IWTV, el Independent Wrestling, no sé si conoces ese streaming service, Sí, que está lleno del. EWTV, ¿no? Sí, que ellos tienen una diversidad de luchas independientes y esta empresa está ahí. No sé por qué más ninguna de Puerto Rico ha entrado ahí, pero nada. Pero de verdad, yo me disfruté mucho el evento. El equipo de Fatal Affair, que es de Android 787, y Eros, que lucharon contra un hombre que es Macho Navarro y Edrax. Esa lucha, para empezar, me encantó. Fue buenísima, tenían al público en las manos y me impresionó mucho el equipo el de Fatal Affair y especialmente el luchador Androide 787. Y me gustó que eran dos luchadores gay
Y cuando yo vi que entraron, yo me preocupé. Porque yo dije, oh no, yo espero que no griten cosas impropias, pero no. Ellos eran los rudos, pero no era porque eran gay, era porque eran unos cabrones que hacían trampa y insultaban al público. Y me gustó eso, que por lo menos ha crecido, ha madurado el fanático puertorriqueño de lucha libre. Así que, la lucha de Gema contra Nai Robles, las dos muchachas, muy buenas las dos, y me gustó mucho la lucha que tuvieron, y también Miguel Pérez Jr., el homenajeado de la noche, luchó contra Mike Mendoza, que es el director de la escuela. Es una lucha que estuvo bastante buena, aunque por alguna razón terminó en descalificación, no sé por qué. Pero nada, porque normalmente cuando el luchador es viejo y no puede hacer mucho, pues tú haces cosas para que termines descalificación y acabar rápido. Pero Miguel Pérez lleva 39 años, pero todavía se puede mover, todavía está muy activo, todavía lucha bastante bien. Pero terminó en descalificación de la nada, así que no sé, tal vez es que él no quería, tal vez es que Miguel quería perder, pero al mismo tiempo no, así que se inventaron una descalificación. Y hubo una lucha de escalera, que fue bastante entretenida, aunque por alguna razón, uno que se llama Samuel Ormond, hay algo que tiene que trabajar, que es que él no, no yo odio cuando en una lucha de escaleras no quieren ganar. No sé si te ha pasado que tú ves eso. Sí. Cuando uno contra uno está el otro hombre en el piso afuera y él, en vez de subir y coger el campeonato, él dice, ah, yo sé qué voy a hacer. Yo te voy a brincar en semitú. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la lógica? Si tú quieres ganar, tú quieres ser el campeón, tú quieres ganar más dinero por ser campeón, tener el estatus, ¿por qué estás sacrificando eso para brincarle encima al otro? Eso es estupidísimo, además que te va a joder. Cuando el otro está a punto de llegar, él, en vez de darle un puño y tumbarlo, se trepa en la tercera cuerda para tumbarlo. Como que yo veía esto y decía, sí, hombre, eres muy atlético, pero tú no quieres ganar la lucha porque el personaje tuyo no quiere ganar porque no hace nada para ganar. Obviamente él perdió al final, pero. Así que tal, esa cosita esa estupidez que me molesta, pero para un evento que fue un evento que es de una escuela de lucha libre, fue mucho mejor que los puestos eventos profesionales que he visto alrededor. Muy bien, bueno, pues entonces hasta de Puerto Rico hablamos en este show de los De todo. Lucha Jovers y pues ya, repito, estén al pendiente, va a haber mucho progreso durante la primera semana de enero, como todas las semanas de enero, Wrestle Kingdom el 4 de enero, el 30 de diciembre va a ser el AEW World Series con todo lo que habló Abraham, incluyendo la final del Continental Classic. Y pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Ya saben que los pueden encontrar en Voices of Wrestling, en Spotify, en YouTube. También ahí está el programita. En Red Circle, ahí también hay un link por si quieren donar. Todo va directo hacia nosotros, por si tienen ahí dinerito extra que les dieron del aguinaldo. Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En Instagram, SlimApe101. Twitter, ADR012. Aunque sí, estoy más activo en Instagram porque en Twitter nunca escribo nada. Pero en Instagram yo pongo cosas. Perfecto. Y puedes buscar mi libro en Amazon. La Tercera Avenida y María y sus teorías conspiranoicas han sido un éxito de crítica, por lo menos la gente que me escribe en los DM. Así que si te interesa uno de esos libros, ya saben dónde conseguirlo. O me escribes a mí por DM en algún lado. Perfecto. Y ya saben, arroba luchayovers en Twitter y arroba voiceswrestling en Twitter también para seguir todo el despapaya que tenemos ahí de programas y de podcasts. Yo soy Wally y nos escuchamos hasta el próximo año. Felicidades, felices fiestas, feliz año, abrazo, muchas gracias por aguantarnos otro añito. Hasta la próxima, bye bye. Music, it's not just part of our daily lives, it's part of our wrestling fandom as well, and it has been for decades. That's where this show comes in. Music of the Mat, the podcast devoted exclusively to the music of pro wrestling, hosted by Andrew Rich. Hey, that's me. Each episode delivers a different topic with a variety of great guests, fun conversations, musical analysis, and of course, a heartfelt pun or two.
New episodes drop every other Tuesday on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or your podcast app of choice. Check out Music of the Mat only on the Voices of Wrestling Podcast Network.